ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intentes no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto. Ya me enteré. Regresarás, estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, te imagina que ya no existo. Y estamos aquí en Somos Seco con un artista verdaderamente íntegro, uno de los grandes emergentes hacia un verdadero apogeo de la cumbia romántica, de la canción que está siempre dando vueltas por todo el mundo, presentándose acá, presentándose allá, en el exterior, millones de reproducciones en las plataformas, en Spotify, millones, escuchado en más de 175 países. Tenemos el lujo de recibir aquí a Marco Silva. ¿Cómo estás, Marco? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por venir acá a Rosario, que hacía tiempo te estábamos esperando. ¿Por dónde anduviste últimamente? Porque vos siempre estás en Colombia, en México, acá, allá. No, ahora estuve acá en Argentina haciendo, presentando lo nuevo, este material de cumbia romántica, y estuvimos haciendo difusión por la zona de Santa Fe, Paraná, ahora estamos en Rosario. Después vemos dónde terminamos y bueno, trabajando bastante, presentando lo nuevo. Ahí vamos, hace muchísimo tiempo que estás moviéndote con la música, con esto que te moviliza tanto, que es el arte, que es la canción. ¿Qué sensaciones te repercuten adentro al verte en este momento, con tanta gente que te escucha, con tanta gente que te respeta también como artista, que eso es importante? Y la verdad que es muy lindo para nosotros, para el grupo de trabajo, la devolución de la gente, las críticas constructivas. Y bueno, los mensajitos que nos mandan día a día de lo que hacemos, así que eso está muy bueno porque nos ayuda a seguir para adelante, nos indican que dentro de todo vamos bien trabajando bien, y a la gente le gusta lo que hacemos, por suerte. Ahora, ¿y tenés proyectado brindar shows próximamente? ¿Tenés programado una agenda de lo que se pueda decir, por supuesto? Sí, estuvimos haciendo shows en Buenos Aires. Obviamente queremos expandirnos para estos lados también, algún país limítrofe. La idea es esa, de este trabajo de difusión. Y bueno, nos está costando un poco el tema de los shows porque bueno, somos nuevos y hay que armar una comunidad, que la gente nos conozca y posicionarnos, ¿viste? Pagar el derecho de piso. Claro, sí, pero igual, a ver, cuando la música realmente es sentida, cuando uno tiene algo que transmitir y realmente se sacrifica y trabaja por eso, todo lo demás sucede por decantación natural. Tal como te vibró a vos también este amor por la música. Imagínate que ahora tenés millones y millones de reproducciones y miles de personas que también te escuchan. Vos empezaste también muy, muy de cero. ¿Cómo fue todo ese proceso de construcción del artista que siempre está en proceso también? Y nosotros empezamos sí de cero hace unos años ya y bueno, fuimos sumando varias cosas, mejorando los videoclips, dándole más profesionalismo a todo, y armando el grupo de trabajo, a darle más importancia a las redes sociales, ya lo sumamos también como parte de nuestra carrera, viste que ahora todo el día todo el mundo usa redes y ya no es más una red social en la vida de un artista, sino que
es una herramienta de trabajo también. Por supuesto, claro. Entonces se profesionaliza como todo. Hay que subir contenido de calidad, ¿viste? Hacer buenos flyers y demás. Claro, hay que estar permanentemente, claro. Hay que estar compartiendo y generando, y mucho más cuando se trata de música. Ahora, de todas tus canciones, que yo estuve escuchando varias canciones, como estábamos hablando acá antes de empezar la nota, un poco de récord, ¿cuántas canciones inmortales, cuántas canciones atemporales que se escuchan dentro de tu extenso repertorio? ¿Cómo hacés para elegir las canciones? Porque supongo que te deben gustar cantidades de temas y cantidades. ¿Cómo hacés para seleccionar, o cómo es que te vibra y decís, esta merece ser grabada, de esta tenemos que hacer un cover, de esta te la tenemos que reversionar? Y en realidad elegimos canciones con el grupo de trabajo que me gustan, y también pienso mucho en qué le puede gustar a la gente también, porque hoy en día, viste, no es tanto lo que le gusta a uno, sino lo que le gusta a la gente, porque, viste, a veces elegís temas que te gustan a vos y a la gente ni le gusta. O sea, es raro, ¿viste? O a veces hay temas que pensás que no deberían salir porque no le va a gustar a nadie y son los que terminan pegando, claro. Que decís, ¿cómo puede ser? Y era el tema que menos quería sacar, que menos importancia le daba. Entonces, como medio raro esa parte, ¿viste? Ya no sé si es lo que me gusta a mí, porque digo, bueno, si hago lo que me gusta a mí, ¿qué hago? Lo pongo en el auto y lo escucho yo solo. Claro. Y es ver, viste, ir tanteando, viste, es un laburo. Hay que ver qué está de moda, los sonidos, viste, es un tema. Ahora, todo esto con lo que vos me estás contando, vos sabés que me resuena muchas cosas, porque ahí entra muchísimo en juego el azar. Para ponerte un ejemplo de músicas y canciones, o sea, un género que tal vez no es el tuyo, cuando sale Patricio Rey, cuando empiezan a girar y todo eso, están grabando un nuevo disco y Mi Perro Dinamita, el Indio Solari, no lo quiere grabar, no quería saber nada, porque no le gustaba, porque era un estándar de rock. Y finalmente terminó siendo el tema que más conocido los hizo, claro. Uno de los temas que le dio más reconocimiento. ¿Con qué canción tuya te pasó algo similar? Bueno, con un tema de reggaetón que se llama Tuntum. Sí. Que lo hice en Colombia con una artista ecuatoriana. Yo, cuando me dieron el tema, viste, no le tenía mucha fe, porque decía, y el corazón, me hace tuntún, algo así. Claro. Y terminó siendo uno de los mejores temas que más visualizaciones tuvo, que más ponían en los boliches y que más la gente escuchó. Claro. Ahora, más allá de lo que le pueda gustar a la gente o de lo que compre la industria y todo eso, a vos, en lo personal, internamente, a Marco, ¿qué tipo de canciones te gusta cantar? ¿Qué tipo no, de a mí canciones me gusta mucho resonar? La música romántica, la música que tiene mucho contenido de letra, ¿viste? Me gusta mucho profundizar en eso. No soy más del sonido, sino de lo que habla la letra, ¿viste? Pero yo, en mi gusto personal. Claro. Después, obviamente que tenés que pensar a la hora de lanzar un tema qué es lo que está sonando en un boliche, ¿viste? Y de algunas cosas que ya van fuera de lo que a mí me gusta. Y eso ya es más el negocio del mercado musical. Pero sí, a mí, en mis tiempos libres, escucho música romántica. No sé, puedo poner un día Luis Miguel, un día Alejandro Sanz. En mi tiempo escucho ese tipo de música, ¿viste? Muchos artistas mexicanos también, Cristian Nodal. Nada menos. Sí, David Bisbal. Me gusta toda la música romántica. Y es que es muy estimulante, también es muy profunda. Muchas veces fue banalizada, sin embargo, es de las que más conoce todo el mundo, de las más populares, y que las que calan más profundo muchísimas veces, tocando vivencias personales. A ver, ¿y tenés pensado hacer alguna especie de dueto, algún featuring, algo proyectado que se pueda contar? Sí, estuve. Hay un tema propio que tengo, que yo lo hice de México. Es una ranchera que se llama Amantes y Amigos, que ahora la voy a reversionar en cumbia. Sí. Y bueno, Uriel Lozano, que es un artista acá de Santa Fe. Sí, Uriel Lozano, nada menos. Se prende a la canción, pero le gusta mucho la letra, y vamos a hacer el tema juntos y hacer un video juntos. Después voy a sacar también otro tema con el ex cantante de Los Lirios, Germán David. Así que se vienen varias sorpresitas ahí, que varios temas. Genial, con todas las veces que estuvo Uriel Lozano acá, algún tema pueden venir a cantarlo juntos en vivo acá en el piso, sí. Cantarlo los dos, sería verdaderamente un placer, sería un lujo estrenarlo aquí en vivo. Ahora, si yo pudiese cumplirte un deseo, porque seguramente tendrás muchas expectativas, anhelos, además de proyectos, expectativas, anhelos, como te estoy diciendo, si pudiera cumplirte el deseo de hacer un featuring, un dúo con algún artista que vos quieras, el que quieras, vivo, por supuesto. No tengo convenios todavía con el más allá, pero si pudiese cumplirte el deseo de hacer un featuring, un dúo con el artista que vos elijas, quien sea, ¿quién sería?
Y bueno, me gusta mucho la carrera que hizo Luis Miguel. Ahí va. Sería bueno, estaría bueno hacer algo, palabra mayor, ¿no? Sí. Pero yo, me gusta mucho su historia, su dedicación y toda su carrera. Vos sabés que hablando de Luis Miguel y de varios artistas así enormes, que es en camino hacia donde vos vas, aparecen muchísimos obstáculos que hay que sortear, porque si fuese facilísimo todo el mundo sería artista, todo el mundo estaría consagradísimo en el arte, en la música, en cualquier disciplina, si fuese tan simple. No, no es nada simple. No es nada simple, y vos lo sabés muy bien, y a día de hoy, divisando a lo lejos, ¿cuál es uno de los mayores obstáculos que has tenido que sortear para estar donde estás ahora con todo lo que has logrado? Y obstáculos, yo creo que también un obstáculo grande de todo lo de la música es lo económico también, porque detrás de todo lo que es la música, todo es inversión y todo es plata. Cualquier cosa que haces, no es solamente sacar música y nada más, ¿viste? Es caro el ambiente de lo musical, ¿viste? Ya se convirtió mucho en un negocio y todo es plata, cualquier cosita que haces tenés que pagar. Y yo creo que ese es el mayor obstáculo de la música hoy en día, el tema de lo económico. También sostener la banda para que salga trabajo, pero después difundir el material es caro. Ya sea en YouTube, ¿viste? Todo te cobra ahora. Vos querés subir algo y si no le pones unos pesitos a YouTube, te lo deja ahí, no te lo muestra. Le da prioridad al que invierte en poner una propaganda, que invierte un poquito, decir, bueno, subo este tema, le invierto unos pesos, pero YouTube me lo muestra un poco más. Ahora, si lo subís a YouTube porque su YouTube es gratis, lo dejás orgánico, no te lo ve nadie, porque YouTube se encarga de que vos pagues para verlo. Igual que, no sé, si vos querés vender algo en Mercado Libre, viste que te ofrece para que se la exposición. Bueno, si lo subís gratis, sí, te lo puedes subir, pero no lo ve nadie. Claro. Así que, eso es un obstáculo. Uno de los grandes obstáculos. Y obstáculos, no te digo obstáculos, sino más bien puntos de superación desde lo personal. No, lidiar un poco con las críticas, ¿viste? Eso ya aprendí. No, antes tal vez te deprimí un poco y ahora como que ya lo aprendés a superar, ¿viste? Lo de las críticas negativas, los haters que te tiran abajo todo. Pero, ¿tenés mucho hate? No, pero siempre tenés el que te dice ese tema es una cagada y que te dice, bueno, che, que te tira un poco la autoestima abajo y aprendés a lidiar con eso, ¿viste? Decís, bueno, es un comentario, una crítica constructiva y mejor que hablen y que no hablen. Bueno, eso mismo decía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Que hablen mal de uno es espantoso, pero hay algo peor que eso, que es que no hablen. Que no hablen. Directamente. Sí, que cuando no hablan ahí preocupate. Eso es. Bueno, y además de este tema con Uriel Lozano, otros proyectos, giras, canciones, grabar nuevos temas, nuevo álbum. ¿Qué estás pergeneando? Sí, la idea es sacar más temas con colaboraciones de artistas acá del género de la movida de la cumbia. Y bueno, la idea nuestra es darnos a conocer y tener trabajo y que nos llamen para tocar, ¿viste? Poder meternos en festivales, mostrar nuestro trabajo, cómo tocamos en vivo, el show que hacemos. Es una banda de más o menos de 12 integrantes. Con trompetas, acordeón, hacemos buena cumbia. Y bueno, la idea es que se nos abran puertas para poder mostrar lo que hacemos, que nos contraten. Más allá de lo que es el dinero, más que nada es que nos elijan para tocar en algún baile, que nos lleven a tocar y demás. Pasa que eso cuesta porque bueno, hay que armar la comunidad, como te decía, de seguidores y de todo. Porque el público que vos ves de los suscriptores es mucho de lo que yo hacía antes en otros países. Acá soy nuevo, digamos. Bueno, pero con todo el potencial que tenés, con todo el talento y sobre todo con toda la pasión y con todas las ganas y con todo tu movimiento, todo eso lo vas a conseguir, todo eso se va a lograr y esperamos que vuelvas próximamente a Somos Eco. Ahora te vas a quedar acá cantando un par de temas, por supuesto, no vamos a perder la oportunidad de escucharte. Bueno, un lujo gracias. Haberte tenido acá, Marco. Muchísimas muchas gracias a vos. Ah, y sobre todo decinos cuáles son tus redes. Ah, en Spotify, en todos lados, para que entremos, te escuchemos. Mis redes sociales son Marco Silva con K, no con eso. C. Y en mis plataformas también Marco Silva con K. Ahí va. Y ahí me pueden encontrar mis canciones, mi Instagram, todo. Muchísimas gracias, Marco. Un lujo tenerte acá. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Y ahora vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos con mucho más de Marco Silva cantando un par de temas aquí en Somos Eco. We'll be right back.
adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando. Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti. Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Y tú, has herido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú.